Tiene la palabra el diputado Miguel Nani. Muchas gracias, señora Presidente. Dado lo avanzado de la hora, voy a pedir que se me permita insertar y quiero simplemente desarrollar dos o tres cosas, algunas que considero que hemos pasado por alto ya a esta altura de la noche. Pero brevemente, en primer lugar, creo que se nos ha puesto en la tarea de resolver un dilema moral muy grande. Estamos enfrentando este debate entre dos derechos pareciese en pugna. Por un lado, el derecho a la vida, y en tensión con este derecho, el derecho a las libertades individuales de la mujer. Yo creo que ha sido un error plantear este debate en esos términos y en ese plano. Y creo que hoy tenemos nosotros la tarea de tratar de acortar distancias en estas tensiones y tratar de compatibilizar estos derechos. La despenalización del aborto nos ha despertado a nosotros profundas divisiones. Hemos encarado este tema con diversas miradas. Prueba de ello es que acá afuera hay manifestaciones de un lado y del otro acompañando el debate esta noche. Prueba de ello es que en un mismo seno político ningún partido político ha podido dar una respuesta unánime a esta cuestión, y en este recinto, en una cosa casi inédita, en un hecho casi inédito, nosotros por primera vez, creo, vamos a dirimir una ley no por nuestros colores políticos, sino por nuestras sensibilidades o nuestros argumentos. Y prueba de ello que está tan reñida esta decisión es que hasta último momento, hasta las 5:30 de la mañana, estamos poroteando voto a voto para ver cuál es el camino que va a tomar la legislación argentina en este tema. Este tema está tan reñido, y si está tan reñido y está tan discutido es porque nadie en esto puede decir que tiene una verdad absoluta. Nadie en esto puede decir que hay una verdad tan absoluta de un lado que pueda hacer que el fiel de la balanza se incline por el sí o por el no e ilumine este debate. Es por eso que es necesario que nosotros encaremos este debate con muchísima humildad, sin soberbia, con mucha madurez, con mucha tolerancia. Y digo con mucha madurez y tolerancia, porque acá se han metido muchas cosas en la bolsa que nada tienen que ver. En primer lugar, para hablar de sensatez y tolerancia, nosotros no podemos catalogar a una persona de asesina, de irracional, porque piense que la salida a esta situación es la despenalización del aborto. Por otro lado, tampoco nosotros podemos catalogar a una persona de arcaica, porque piense que la salida no es la despenalización del aborto. Y también se ha mezclado todo, porque pareciese que si uno se inclina por el no a esta ley, es como si hubiese también renunciado a todas las luchas del pasado. Y lo digo yo, que pertenezco orgullosamente a una fuerza política que en mucho tiempo y hace mucho tiempo, en momentos más difíciles o más complejos, apoyó el divorcio, apoyó en cierta forma, muchos de nuestros amigos, el matrimonio igualitario, hace poco tiempo la paridad de género. Este es un caso muy distinto, y que nosotros, o particularmente yo, que hoy yo tenga esa mirada distinta, no quiere decir o implique que quiera renunciar a todos esos derechos, a todas esas luchas. Esa es la distinción de la que tenemos que hacer. Tampoco en esto ha habido obediencia partidaria o verticalismo político. Y esto lo quiero dejar bien claro porque en mi provincia se ha pretendido que yo actúe en mi provincia con verticalismo político, con obediencia partidaria. Si hay algo que está marcando este debate es que justamente la tolerancia, la diversidad de opinión está haciendo que este debate avance. Pero hay algo que se ha perdido en el medio. Nuestra historia es pendular y nuestras reacciones son pendulares.
Nosotros pasamos de un extremo a otro. Nosotros queremos pasar, por ejemplo, mi provincia, de que nunca fuimos capaces de tener la calidad educativa en materia de educación sexual de excelencia o en mínimos parámetros, a pasar sin una escala intermedia ahora a querer legalizar irrestrictamente el aborto. Y es aquí, finalmente, donde creo que hay una diferencia que hoy no, quizás no la estamos viendo y no la podemos dejar pasar por alto. Y es que acá hay un péndulo de un dictamen que va por todo, que quiere despenalizar irrestrictamente el aborto, y ante eso muchos opinamos que hay que rechazar. Y en el medio había una sutil diferencia, que no es semántica. Una cosa es despenalizar el aborto y otra cosa es legalizar el aborto. Una cosa es no tratar a la mujer ex antes, arrinconada por los hechos, a practicarse un aborto y a esa mujer no practicarla como delincuenta, no tenerla como una delincuenta porque no lo es. Y otra cosa muy distinta es que el Estado se prive también ex antes de tratar de disuadir a esa mujer. Nosotros nos hemos perdido o nos estamos perdiendo en el calor de este debate en crear ese fino instrumento que nos permita distinguir entre despenalizar el aborto, respetar las libertades individuales de las mujeres incluso y no castigar la vida. Quiero terminar simplemente con esta reflexión. Una cosa es despenalizar en casos puntuales el aborto y otra cosa es abrirlo irrestrictamente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Nani.